¿Te imaginas un estadio de atletismo completamente lleno? Pues ahora imagina 50 estadios así y a todas las personas corriendo juntas para acabar con el hambre. Y es que este curso, más de 2.000 centros educativos de 12 países diferentes han abierto sus puertas con ilusión para participar en la carrera contra el hambre, el proyecto educativo de Acción contra el Hambre, que como sabes, nos permite seguir luchando contra la desnutrición infantil en todo el mundo. Porque con ganas y trabajando en equipo, hasta el reto más grande es posible. Y este año nuestro equipo ha estado formado nada más y nada menos que por 500.000 estudiantes, dispuestos a dar lo mejor de sí para cambiar las cosas y ayudarnos a mejorar la vida de otros niños, niñas y jóvenes que no han tenido la misma suerte. Gracias a iniciativas como la Carrera contra el Hambre, podemos llevar agua segura a la aldea de Saggio y a la de Mayanao, o formar a sus comunidades para que sus cultivos resistan los efectos del cambio climático y puedan tener comida incluso en los meses más secos. Pero ¿sabes qué? Tu ayuda nos permite llegar mucho más lejos. También en Camerún estamos reforzando nuestra asistencia sanitaria para prevenir, diagnosticar y tratar la desnutrición de mujeres embarazadas, lactantes y niños y niñas menores de 5 años. Apoyamos a las mujeres emprendedoras, ofrecemos sensibilización sobre violencia de género, salud mental y psicosocial, entre otras muchas cosas, allí y en otros 55 países. Porque cada año, desde Acción contra el Hambre, ayudamos a más de 25 millones de personas en todo el mundo, algo que solo es posible gracias a la suma de muchos pequeños esfuerzos. Esfuerzos como el tuyo y el de toda la comunidad educativa de tu centro, alumnado, docentes y familias que participáis en la carrera contra el hambre y que hacéis del mundo un lugar mejor. Muchas gracias por vuestra acción contra el hambre y hasta el curso que viene.